Amigos, llegó el gran día de la tan esperada final. Así forman hoy ambos equipos. Y arranca la final. En una final puede pasar cualquier cosa. He visto finales emocionantes, con goles de todos los colores, con sorpresas en el último segundo, con jugadores que hicieron historia, y también he visto finales aburridísimas. Ojalá que la de hoy sea como las primeras. Muy buenos pases. Esperemos que lo puedan aprovechar. Primera oportunidad del equipo. Va a ser muy difícil que puedan parar a este hombre. Es muy rápido y muy hábil para buscar el espacio necesario para disparar. Así todo, esta vez no le alcanzó para meter el gol. Rechaza la pelota, bien defendido. ¡Qué pedazo de atajada! ¿Para cuándo esa estatua, don Miembro? Ahí está el cabezazo. ¡Ahí está el arquero! Increíble cómo llegó a sacarla. Esto era un gol cantado. Tienen la chance con el córner. ¿Cómo se tiró? ¡Cabezazo en paloma! ¡Desviado! Logró cabecear la pelota. Buen intento. Por esto, por muy poquito, casi mete otro gol. Es una pesadilla para cualquier defensor. No saben si salirle o no. Y eso lo aprovechan sus compañeros. Traba, presiona y recupera el balón.
largo buscando a los de arriba. Pelotazo largo a dividir. Están dando una lección de pases cortos. Gran pase. Pelota rechazada con firmeza. Le pegó nomás. El balón pasó muy cerca. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Es un inicio prometedor. Dejaron en claro sus intenciones, creando y generando algunas situaciones de gol. Florenzi. Totti. Alón hacia atrás y a volver a empezar. Intenta un pase al vacío. Ahí va el disparo. ¡Gol! Pelota al fondo de la red, señores. Este gol podría convertirse en la clave, en la anotación decisiva. Me agarro la cabeza. Impresionante disparo. Imparable. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que valga. ¡Un golazo! Meter el primer gol siempre es fundamental. Sobre todo en una final. Juan revienta el balón. ¡Qué gran partido estamos viendo! ¿Cuántos pases van? Barre bien abajo y corta el avance. Querosi tira un pase largo hacia adelante. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Bruno Pérez viene con la pelota dominada y la pica. Se la saca de encima. Y le pega al arco. Bruno Pérez. Decide abrirla por la derecha. Balón largo hacia adelante. ¡Qué magnífico! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! ¡Esto es saque de banda! ¡La cruza al centro! Cabecea, ahí está. Estaba bien ubicado. No la pudo meter. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área, estaba clarísimo que querían hacer el gol sí o sí. Terossi. Saca el balón y aleja el peligro. Nainggolan. Abren el juego con ese pase. Me parece que la quiere enganchar para adentro. Así la va sacando fuerte hacia adelante. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Manolas la saca lejos del área. Bien por la defensa. Se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Le entra mal, es infracción. Bueno, otra advertencia. No es hora de mostrar la tarjeta, señor juez. Bueno, el árbitro está siendo demasiado permisivo para mi gusto. Hay que saber mostrar la tarjeta a tiempo o el partido se le puede ir de las manos.
Va con todo, trabar abajo, no hay falta. Le pegó. La pelota milagrosamente no entró. Ambicioso el muchacho, ¿no? Eso sí, si la metía desde ahí, mañana era tapa de todos los diarios. Estuvo muy cerca de meter otra. Indudablemente todo gira en torno a él. Me atrevo a decir que es la pieza clave del equipo. La cassette. ¿Cómo lo perdonaron, eh? Se salvaron. Leyó muy bien la jugada. Estuvo atento esperando el error de la defensa. Y en cuanto tuvo la oportunidad, intentó aprovecharlo. Bien por él. Casi, casi mete otro gol. Este es el tipo de jugador que genera peligro cada vez que toca la pelota. Florenzi. Juan la tira hacia adelante. Abre la defensa con un pase entre líneas. Bruno Pérez. Marca el pase. Busca meterla. ¡Qué buena atajada del uno! Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda atajada. Abre muy bien la defensa con este pase. La juega profunda. ¡Qué gran técnica para darle la pelota! Llegamos al final de una primera parte jugada con mucho, mucho nervio. Terminan los primeros 45 minutos de esta final. ¿Qué le ha parecido, don Niembro? Siempre es bueno irse al descanso ganando. Pero es muy importante que mantengan esa mentalidad ganadora durante todo el segundo tiempo. Tienen que salir a liquidarlo o se les puede complicar. El marcador indica 1-0. En los próximos 45 minutos habrá mucha emoción. ¡Gol! ¡Gol! Convirtió y festeja con la gente. Ya tienen una ventaja de 2 goles. Lo que acaba de hacer ese arquero es incomprensible, señores. Intuyó que el arquero podía complicarse solo. Y al final tuvo su recompensa. Bien por él. Siempre hay que seguir la jugada hasta el final. Hay movimiento en el banco de suplentes. Me parece que se viene un cambio. La va jugando hacia atrás. Juan la juega por la derecha. Ahí la tiene. Atención, que puede venir el gol. Centro de Perotti. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ah, bueno! ¡Qué bárbaro! Extraordinario comienzo de este segundo tiempo, señoras y señores. Y ahí se lleva los aplausos de su público después de esta tremenda volea. Es el sueño de todo jugador enganchar una pelota de esa manera. Una volea impresionante. La diferencia solo es de un gol. Despertaron en el segundo tiempo y con solamente un gol pueden poner nerviosos a los rivales. Buen intercambio. La manda perfecta a ese hombre. ¡Qué buena atajada nomás!
sin problemas la atajada del arquero. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. Presionando tanto como se esperaba. Está como a la espera. Y no deben querer que los agarren mal parados. Es muy probable. A la hora de marcar, uno instintivamente se abalanza sobre la pelota. Pero acá mantienen una... Muy atento el árbitro. Falta, tiro libre. Amarilla, dice el juez, y no hay nada que protestar. Correcto, me parece. Están muy preocupados los compañeros. Miren cómo se acercan a ver qué le pasó. Y el jugador sigue caído. Veremos. ¿Le dará de ahí al arco? Sabemos lo que puede hacer. Por eso la barrera se agrupa de esta forma. Busca el arco. Fue un buen intento, pero no alcanzó. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería, pero igual fue un muy buen remate. Me parece que la clave está en jugar más por afuera. Sí, por eso los extremos ahora juegan pegados a la raya. Y... por adentro está difícil la cosa. Es que cuando atacan por el medio, los defensores se cierran muy bien. Están muy compactos. Creo que por afuera van a tener más espacios para tratar de poner la pelota en el área. Perotti, una de las figuras tras su asistencia. Bien jugada hacia la esquina. Allí alejaron el peligro con la rápida acción del defensor. Hay córner. El árbitro se lleva la mano al bolsillo y le saca tarjeta amarilla. ¿Con qué rapidez bajó para ayudar? Enorme sacrificio de este jugador. Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego. Es un jugador fantástico, una amenaza constante en el área rival y al mismo tiempo un colaborador incansable en defensa. Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo. Ese fue un muy buen disparo. Efectivamente, el pase fue todo. Enorme control de la pelota. Otra vez este hombre deja muy en claro lo que es capaz de hacer dentro de la cancha. Da gusto observar futbolistas con estas condiciones. Un talento increíble en un esquema de juego moderno. Manolas puede generar peligro si la baja. Ahí lo tiene, pégale. ¡Es gol! ¡Gol! Esta es una verdadera demostración de coraje. No creo que puedan perder. Y, dígame, ¿le gustó el gol, mi querido Fernando? Una jugada muy inteligente, muy bien pensada.
sabía exactamente dónde tenía que ubicarse para el toque final. ¡Qué ojo el técnico! Creo que a eso se le llama un cambio acertado. ¡Qué manera de entrar en el partido! Diferencias entre ambos equipos. Están empatados, amigos. Este va a ser un final para el infarto, amigos. El partido está para cualquiera. ¡Qué momento! Es un partidazo, amigos. Se anticipa y la rechaza. Despeja ese balón. Así lo ven. Hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo y ya está listo para entrar. Se viene la modificación. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y gana la posesión. Pelotazo hacia adelante. Se eleva y cabecea. La saca lejos del área. Así va, tiene una gran chance. Qué manera de desperdiciar una jugada de gol. Debió abrir el marcador. Qué partido tan tenso. Esperando el centro. Gana arriba y cabecea. Increíble lo que se perdió. ¿Cómo viene este muchacho? Ya metió uno y quiere otro. Sin dudas, tiene un talento especial. Alguien que, por sí solo, puede definir el resultado de un partido. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Ahí está, viene y ¡gol! Pudieron adelantarse nomás en el marcador. Hago memoria y la verdad que no la pudo haber colocado mejor. La colocó bárbaro, Mariano. Bien lejos del arquero, como tiene que ser. No sé si la quiso poner ahí o le salió de casualidad, pero de todas maneras fue un gran gol. Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse. Aquí quedó expuesta su gran capacidad de recuperación y la confianza que tienen. Saca el pelotazo largo. No, así no, ¿eh? No llega a destino. Están a momento nomás de la gloria. Todo el banco pide la hora. ¿Cómo están sufriendo? Tremendo. Es un pase que rompe la defensa. Un pase fuerte hacia adelante. Iturbe. El Saragüí. No pudo ser, lo cortaron justito. ¿Y esto? ¿Y esto qué fue? Un pase malo, malo. Abre la defensa con un pase entre líneas. Falta clara, infracción. Pase al vacío. Gran pase a través de la defensa. La juega hacia adelante. La juega profunda. Ahí va a tirar. Pero por favor, así no puede ser.
consagraron después de una temporada maravillosa. Seguramente su gente va a festejar esto durante mucho tiempo. Me imagino el orgullo que deben sentir estos jugadores. Han entrado en la historia grande de este club y muchos ya se convirtieron en ídolos para los hinchas. Es el momento de festejar y de levantar esa copa que tanto les costó conseguir. Thank you.